se, cuando rompió la mejor profesional en la Liga de Granja Dominicana. Un bateador desde ese primer año, no sabía pues que Robert Pérez iba a batear. Y bueno, ya, luego de 22 años en Venezuela y 227 hits, bueno, ya todos sabemos qué puede hacer Robert Pérez. Llegó a 1.505. Gracias, hermano. Los problemas disminuyen porque tienen un buen seguro. Seguro La Occidental, más de 50 años al servicio de la gente. El cuadrangular de Tom Evans, que conectó exactamente en el quinto inning, mientras hablaba el gobernador, es el número 55 de por vida. Recordemos que ya en el año pasado se convirtió en el importado con más cuadrangulares. Ahora falla por la vía 23, pero ya el año pasado había quebrado esa marca y ahora la sigue aumentando. Morronero histórico, por naturaleza de esta liga, que no haya nacido en Venezuela, llegó a 55 y es su octava temporada con Cardenales, también récord para la franquicia. Y viendo el roster, ¿no? La plantilla que presenta el equipo del Lara, uno puede ver pues que el se mantiene. Ellos están tratando de ganar los encuentros con este grupo, que tal vez sea el último año juntos, ¿no? Podemos deducir. Pero la experiencia está allí, el deseo está allí, el hecho de que estén desde el primer día, ¿no? Valbuena, de que ya se hable de Isturiz, que ya se hable de Ugueto como una posibilidad, así me lo dijo el gerente deportivo Emilio Carrasquel. Entonces estamos hablando de que Lara, si cuenta con el picheo y con la ofensiva que presentó el año pasado, va a estar en los papeles, ¿no? Otra vez el derecho para la goma, bola alta, por cierto que Emilio Carrasquel el año pasado incursionó, sin dejar de ser el gerente deportivo de Lara, como narrador radiofónico de Cardenales allí en Barquisimeto. El narrador de todos los tiempos de Lara, por supuesto, ha sido Alfonso Saera. Pero ellos tienen otra emisora juvenil, que transmite los juegos de pelota. Vamos a ver qué pasa. El lanzamiento para la goma es traído. Y tú ya te pusiste tus camisas CAE, cambia tu estilo. Y la escuela que tiene la vieja escuela de Messi. Emilio va a ser bastante bien. Le tira el foul. Yo me sorprendí. Yo no lo escuché, pero sí. Sí, señor. Sí, Texas, la continuación de los Texas, Playoffs. Texas Tampa. Tremendo juego, ¿no? Serie de división, Cliff Lee. Y favorito con Alexandra es Texas. Enfrentando a Cliff Lee, David Price, ¿no? Y se reedita lo que fue el duelo del primer día en la serie de división. La verdad que si Tampa logra sacar esta serie luego de estar 0 y 2, será un milagro. Eso va a ser a continuación. ¿Por dónde, Beto? Por aquí. Y guardaría Iván a los Yankees en 2001, cuando voltearon a los Atléticos de Oakland. Así es, y estarán narrando y comentando allá Pascual Artiles y Manuel Rodríguez. Lo voy a decir, de verdad que el lanzamiento a la goma, el batazo es hacia la parte izquierda. Amigos, acaba de capturar la bola de manera fantástica y fenomenal. Increíble, este pollito ya es un gallo. Segundo out de este momento del octavo. Liviana tu piel en cada afectada con Chic Extrema 3. Tan buena que no creerás que es una desechable. Vean allí el batazo, Robert Pérez, y mucha fuerza. Y eso permitió, ya la bola descendiendo allí, que la tomara con algo de dificultad, pero con mucha solvencia el campo corto Henry Rodríguez. Buena, Valbuena. Yo sé de paso, yo creo que es mucho mejor segunda base que el campo corto. Yo voy a jugar en la segunda base en los Estados Unidos y la verdad que es un espectáculo. El Henry Rodríguez y el campo. El pío es bueno. No, es un espectáculo. El campo corto de ese equipo va a ser Omar Rojas. ¿Quién es el campo corto de los Tiburones de la Guardia? Esa es la lucha que está llevando Cincinnati por allí, como quien dice, mostrando las ligas menores, ¿no? Y Cincinnati, que ya este año hizo, estuvo una postemporada, bueno, muchas cosas buenas pueden venir por allí con esta franquicia y estos peloteros que son de Venezuela y más de Gran Talento. El
recuerde que Balbuena sexto no ganó, dio sencillo, no tuvo en carrera en el segundo inning. Disfruta del béisbol con tu tarjeta de crédito del BBVA Banco Provincial. Adelante. Octavo inning, el lanzamiento a la goma, alto el envío. Estamos aquí en el Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, con las emociones de la inauguración del campeonato de béisbol profesional ante un llenazo grande, espectacular, yo diría cerca del récord. El rolling lento por tercera, mete el guante, tiene el tiro, levanta, ante en primera base, 1-2-3, se fue el octavo, y esto sigue, amigos, 5-0, Lara, arriba de Zulia, definitivamente.